utilizar parte de mi tiempo, en primer lugar señalando que me parece importante. Tal como estaba previsto, la Comisión Especial de Regidores, que tiene en sus manos el tema del Centro Recreacional y Comercial de Huaraz, convocó a los representantes de los colegios profesionales y una parte de la sociedad civil, con la finalidad de escuchar sus aportes e inquietudes sobre el tema. Está evaluar la situación físico-legal del terreno, revisar el contrato, iniciar la mesa de trabajo. Una cosa va detrás de la otra. Hemos comenzado en el orden, obviamente, de llegadas y han habido opiniones sobre el contrato. Dentro del periodo de trato directo referido al numeral punto 21.9, esta deberá ser resuelta a través de un arbitraje de derecho en sede en la ciudad de Lima, en la Cámara de Comercio de Lima. Estuvieron, entre otros, los decanos del Colegio de Ingenieros, abogados y el gremio turístico, entre la sociedad, el FEDIR Huaraz, Adecoferia y el representante de CCL. Si hay algún dispositivo legal vigente, ¿y cuál es? Que impida la construcción en zonas de alto riesgo. Creo que el cumplimiento de la ley es lo que nos ha convocado acá. Creo que el tema de la legalidad es fundamental. Yo sé que se puede cambiar las leyes. Cambiar el artículo 70 de la Constitución Política, sí se puede. Un Congreso Constituyente y se hace. Uno de los participantes, el decano del Colegio de Abogados, lamentó que la Municipalidad Provincial no cuente con documentos tan importantes como el contrato y otros. Es lamentable que ni la Municipalidad ni los regidores de esta comisión tengan toda la documentación respecto a este proyecto y respecto a la suscripción del contrato. El día de hoy nos hemos enterado que ni la Municipalidad cuenta con toda la documentación, y la documentación que nos han alcanzado a nosotros para hacer un análisis es una documentación no completa, sesgada, en algunas partes incluso no aparece todo el contenido. Luego de esta primera jornada, se acordó, entre otros temas, de que no va a ser la primera y última actividad que hagamos en torno a este tema, porque creo que este tema debemos resolverlo nosotros entre huaracinos para luego poner una posición clara. Sobre la convocatoria de las ex autoridades como Vladimir Mesa, ex alcalde y regidores, todo supone que serán convocados. Bueno, ha sido recomendación de esta mesa de trabajo de la sociedad civil que se le cite a la ex alcalde y a todos sus regidores para que puedan esclarecer el accionar para la conclusión y para concluir en la celebración de un contrato. En cuanto al plazo para establecer su informe final, previsto para 30 días, todo supone que será ampliado. Bueno, ya nosotros como comisión podríamos conceptualizar que estamos más o menos al 60, al 70% ya del avance programado, porque hemos recabado toda la información necesaria, pero también nos falta el estudio técnico. Estamos a la espera de que la empresa nos haga llegar, si es que obra en su poder.